No hay mucho lo que hacer, pero... Sí. Con toda la información en esta oportunidad desde el barrio hospital, como adelantábamos minutos atrás, se ha detenido en este momento, está siendo detenida una persona aquí en barrio hospital, en calle España, entre 1000 y 1100. Ha sido detenida una persona, sexo masculino, aquí en barrio hospital. Un gran operativo que ha montado la policía de nuestra ciudad, conjuntamente con la policía de la departamental del Río Tercero. En este momento está siendo, va a ser trasladado esta persona, va a ser trasladada hacia la comisaría de acá, seguramente, y luego al departamental del Río Tercero, de Caimilla del Río Tercero. En este momento estamos viendo cómo la policía ha subido a esta persona a la CAP y en este momento se están retirando con este sujeto. Vamos a informarle a toda la audiencia que esta persona que ha sido detenida es por la causa. Se han realizado también muchos allanamientos durante el día, ¿no? Hemos realizado 3 allanamientos durante el día y bueno, y con todo lo que fuimos recopilando, la Fiscalía de Río Tercero, a cargo del doctor Carballo, nos ordenó la detención de esta persona. Dentro de los allanamientos, ¿se podría decir que el resultado positivo fue este último aquí en Barrio Hospital? Estaba así, todo lo que habíamos recogido, los indicios, nos traían a este lugar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pero queda entonces...